En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Buenos días. Ánimo. Nos da mucho gusto que nos acompañen servidores públicos de Relaciones Exteriores, del Servicio Diplomático de México, porque hoy vamos a presentar la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y se va a exponer en qué consiste esta denuncia por el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos ya a entrar en materia. Y va a exponer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y también nos acompaña el maestro Alejandro Celorio, que es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, Alicia, adelante. Gracias, señor presidente. Muchas gracias y muy buenos días. Estamos aquí por instrucciones del señor presidente, fieles a nuestra tradición de principios de la política exterior que reconocen sus raíces en la historia y cultura excepcionales de México, y sabemos que México es reconocido mundialmente por su compromiso inclaudicable con el uso y la promoción del derecho internacional y su vocación permanente por la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados. La primera, por favor, si son tan amables. México ha sido pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley, y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho.
Es por eso que hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad, de dos, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y cinco, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países y, en este caso, con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la proclama de México, lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura, debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como esto, y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo, y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Eso sería cuanto, señor presidente. Yo quiero agradecer a Alejandro Celorio, nuestro consultor jurídico, y al equipo fantástico que nos acompaña aquí en la primera fila y que están justamente en esta fotografía, porque ellos fueron los que prepararon precisamente esta demanda. Muchas gracias, señor presidente. Si les parece, abrimos de preguntas, respuestas sobre esto en especial, y terminando ya nos vamos con la conferencia sobre el tema. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cartón, Tabasco Hoy, Quintana Roo y Campeche Hoy. Preguntarle dos cosas en específico. Uno, después precisamente de esta serie de peticiones que se están haciendo al Consejo de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia, ¿ustedes qué respuesta esperan precisamente de estos, de este organismo, sobre todo porque se están sentando precedentes a nivel mundial y que se está defendiendo la soberanía nacional? Y segunda, aprovechando, pues están pidiendo a nivel nacional aquí en México que se, en este caso, se,
se desafuere a una senadora, y lo voy a mencionar por este hecho, en el sentido de que en estos momentos precisamente de crisis en el sentido de que se violó la soberanía nacional, pues está emergiendo la verdadera cara de la ultraderecha. Estos son momentos de unidad del país ante, pues, ahora sí que voy a solicitar el himno nacional, machacar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Y pues voy a exhibirlo, no voy a mencionar el nombre de la senadora, pero estos son, digamos, la reflexión sobre este tema tan delicado que es, pues, la hermandad de los países. Eso sería mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ningún ninguna nación, y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Eso es lo que se busca. Creo que Alicia puede explicar también que es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México, sino que debemos todos pensar en garantizar la paz, la tranquilidad, el principio de la solución pacífica de las controversias. Y esto atañe a todos los países, a todos los pueblos del mundo. Entonces, México tiene pues una amplia, importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho de asilo, y en esta circunstancia, pues se ha dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México. Y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional. De ahí que esta denuncia, y eso es lo que quiero que explique Alicia y también nuestro asesor jurídico, internacionalista, que se explique cómo pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia, cómo se pueden adherir para buscar la solidaridad internacional, porque es un asunto de todos. No es nada más una cuestión de México. Tan es así que en América Latina, en el Caribe,
en la OEA, pues todos los países, hasta los países en donde existen algunas diferencias por posturas políticas, ideológicas, como es el caso de Argentina con México, que es de dominio público, es notorio que tenemos diferencias, pues votaron a favor de México en la OEA, porque esto va más allá de diferencias que podamos tener de manera bilateral los países. Entonces, a ver qué opina Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, este hecho es tan grave, lo que México está haciendo por instrucciones del señor presidente, queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales. Vemos violaciones por todo el mundo que afectan no solo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional, por un lado. Y por otro, como bien dice el señor presidente, se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa, ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico. Entonces, esto es una… Es un evento tan grave y tan importante para todos los países, para la convivencia internacional. Y si usted nos permite, señor presidente, yo creo que Alejandro Celorio puede explicar cuál es el mecanismo para que otros países se puedan sumar a esta demanda que hace México el día de hoy. Hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia en este momento, por los horarios. Tenemos una cita en la Corte donde ya se está presentando esta demanda. Hoy. Ahorita les explica Alejandro, pero ya hoy se entregó. Con su venia, señor presidente, no estoy acostumbrado a estar detrás de los micrófonos. El Servicio Exterior Mexicano somos discretos pero eficaces. En los casi 20 años de trabajo diplomático de su servidor como abogado, junto con el resto del equipo de la consultoría jurídica, mujeres y hombres, destacar que en los últimos años nos hemos enfocado en la recuperación del patrimonio cultural, en la defensa del territorio nacional, en la demanda contra la industria de las armas. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos. Que no quepa duda, para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo, entonces Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda. Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la embajada. Viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de manera reiterada al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Bamarta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado algunos, somos optimistas, el derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar. Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local.
Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que, como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador, pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática, es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor presidente, señora canciller, responde con la fuerza del derecho. Sobre lo otro, el comportamiento, afortunadamente, de minorías en situaciones como las que estamos viviendo, pues hay que ir a la historia, y la historia, aunque ese gran filósofo Carlos Marx decía que no se repite solo en su versión caricaturesca, habría que considerar una muy buena interpretación sobre este postulado, porque sí se repite en lo general. La historia sí se repite. Y la historia de México, por eso insistimos mucho en el conocimiento de nuestra historia, porque la historia de México es aleccionadora. Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida. En el caso de la historia de México, podemos decir que la historia de México es subversiva, es rebelde, porque si estudiamos al padre de nuestra patria, nos vamos a encontrar de que él planteó la abolición de la esclavitud y que le dijo a los oligarcas que lo estaban excomulgando, que a ellos lo único que les interesaba era el dinero, que su Dios era el dinero. Y Morelos lo mismo, decía que se modere la indigencia y la opulencia, y Juárez igual. Cuando triunfa nuestra república, se consigue la segunda independencia de México, después de ese acto de justicia en Querétaro y de la expulsión de los extranjeros, a la llegada aquí a la Ciudad de México del presidente Juárez, 1867, hay un discurso donde está la frase esta memorable: de los pueblos como de las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, es la historia. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento también en todos estos procesos de defensa de nuestras libertades, de la soberanía de México? Pues han habido grupos. En la independencia, los realistas, que estaban a favor de la monarquía española. Bueno, que son los que asesinan a Hidalgo.
y para escarmiento, le cortan la cabeza y exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Y cuando la invasión estadounidense de 1847-48, que necesitábamos unirnos, surgieron los conservadores para dividir a los mexicanos. Se les conocía con el nombre de los polcos. Todo esto para los muchachos que les interesa la historia y la política exterior, las relaciones internacionales. Y esos polcos ayudaron, facilitaron ese gran zarpazo por el que nos quitan la mitad de nuestro territorio. Pero luego esos mismos conservadores van, después de esa desgracia, a buscar a Santana, y el ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribe a Santana, a Colombia, y le dice: venga, regrese, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión general, lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos dueños de los principales periódicos de México. Y en efecto regresa Santana y es recibido como héroe. Y todavía, pues, hay otro periodo de esa tiranía santanista por la cual se vende otro pedazo de nuestro territorio, la Mesilla, y se convierte en Alteza Serenísima, todo con el apoyo de los conservadores que lo fueron a buscar. ¿Qué pasa 10 años después, cuando triunfan los liberales y se expiden las leyes de reforma? Van los conservadores a traer a Maximiliano y a la emperatriz Carlota. ¿Por qué no pones la foto de Miramar? Y ellos ayudan a la invasión. Entonces, siempre en la historia ha sucedido esto. El conservadurismo actúa de esa manera. Desde luego, hay casos extremos, como lo que se está viendo ahora, pero la mayoría de las fuerzas políticas de México han expresado su rechazo a lo sucedido en Ecuador, la agresión, la toma, el asalto a nuestra embajada, casi todos. Pero pues siempre hay conservadores o ultras
o más cínicos, porque claro que hay millones de conservadores, pero hay unos moderados y pues yo no diría hipócrita, pero sí cuidadosos, pero otros desatados, abiertos. ¿Sí? Entonces, esto siempre pasa. Afortunadamente, la mayoría de nuestro pueblo está unido y agradecemos no solo a los mexicanos, a la mayoría de los mexicanos, a la inmensa mayoría de los mexicanos, de todas las organizaciones políticas, de todos los sectores, su apoyo, su respaldo, y también a los gobiernos de otros países hermanos, que eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Seguimos por ahí. Ahí pónganse de acuerdo. Gracias, presidente. Buenos días. La primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo lleva un procedimiento como este ante la Corte Internacional de Justicia? Y la segunda, también para la canciller, es, en esta denuncia no se menciona ninguna violación al derecho de asilo, ninguna cuestión relacionada con Jorge Glass, a quien la canciller ha mencionado que México sigue considerando como un asilado político. Quisiera saber si van a emprender alguna otra acción jurídica para defender esto ante las instancias internacionales, o si consideran que Ecuador no está violando la Convención de Caracas y las demás convenciones al respecto. Gracias. Sí. Muchas gracias. Las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia. El tema de asilo, asilo diplomático, es eminentemente interamericano. Hay foros que estamos explorando a los que podamos recurrir. Solo señalar que la Convención de Caracas de 1954 tiene tres artículos. El derecho, el país que otorga el asilo tiene un derecho de hacerlo. El segundo artículo que algunos han buscado resaltar, de que no se puede dar asilo a una persona cuya, que, sobre la que pesen algunas cuestiones penales, olvidan leer el artículo 4, que dice que es potestad del Estado que otorga, porque esto es la protección. El mismo Ecuador presentó una solicitud de opinión consultiva, señor presidente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, externando que el asilo diplomático, el asilo es un derecho humano. Entonces, el artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 reitera que no solo es derecho del país asilante otorgarlo, sino determinar la naturaleza de la acusación. A nosotros, como país asilante, nos corresponde determinar si hay presunción, si hay una persecución política, y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto. Y en esa negociación pacífica, ese mecanismo al que nunca recurrió Ecuador, se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esta situación. No se hizo. Ahora bien, el señor Glass, sus familiares y otras personas interesadas, o países como Colombia, han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana. Así es que se seguirá desarrollando. ¿Qué estamos haciendo en la Corte Internacional de Justicia? Establecer que sin duda y sin justificación alguna, la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se debe condenar, porque es una flagrante violación al derecho internacional. Adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle, canciller, ¿cuáles son las consecuencias directas que el Estado mexicano espera que enfrente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa? Y si, apegándonos al marco internacional, ¿es viable que esta denuncia que hoy se presenta consiga apenas más, que más allá de que afecten a la población de Ecuador y a su gobierno, falle en contra de los líderes de este país que ordenaron este asalto a nuestra soberanía? Escuchaste bien. Sí, claro. Sí, claro que sí.
¿Qué consecuencias puede traer esto? Varias. En primer lugar, el rechazo flagrante de todos los países, prácticamente de la comunidad internacional. No ha habido ni un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando. México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada. Y esto es gravísimo, independientemente del causal. El hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta, con fuerzas policíacas, militares, es una violación que no se justifica por ningún lado. Nosotros hemos iniciado, señor presidente, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal, en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda, local, pero también a las personas. Y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué consecuencias va a traer directamente? Bueno, Ecuador y la población de Ecuador tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Noboa internamente, pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional. Por el tema. La compañera. Señor presidente, bueno, en torno a este tema, ¿qué pasaría con las personas, diplomáticos, funcionarios públicos, que están, como lo acaba de pasar con esta persona que ya se mencionó, Lili Téllez? ¿Es una traición a la patria lo que está haciendo? ¿El pedir ella disculpas? Ella directamente pedir disculpas en representación cuando no se puede hacer eso, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué opina usted sobre este…? No puedo opinar, mire, hay mucho protagonismo, vamos a decir, sí. Y lo que se busca es eso, no solo mostrar el que se es de derecha, el que se es conservador o conservadora, sino hacerlo de manera estridente para hacerse notorio, hacerse notar. O notoria, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria, no, pues, ¿qué haríamos en ese juego? Se rasgarían las vestiduras. Estamos persiguiendo, ¿dónde están las libertades? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Poder tener algún elemento para demostrar que somos iguales. No, no somos iguales. Hay que dejarlos que se manifiesten, que muestren el cobre, porque nos hacía mucho daño la simulación. No se podía llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación, porque habían los supuestos independientes, los de la sociedad civil, los ciudadanos, los que no tienen partido. Y ahora ya, pues eso está pasando a segundo plano. Es como un encuentro
un baile de disfraces. Entonces va pasando el tiempo y se van quitando, ¿no?, las máscaras y van quedando sus rostros al descubierto como son. Es un gran momento el que estamos viviendo. Es como si asistiéramos al desfile en donde el rey va desnudo. Es un proceso muy interesante, porque siempre se perjudicaba y se mediatizaba, se detenía la posibilidad de una transformación de esa forma. Yo siempre recuerdo lo que me comentó en una ocasión el doctor Salvador Nava, San Luis Potosí, me decía: aquí hay dos periódicos, uno abiertamente contrario a nosotros, del bloque corrupto, autoritario, y otro pseudo plural, así como era Carmen Aristegui, para poner ejemplos, ¿no?, que engañaban, el Reforma, que era independiente, plural. Decía el doctor Nava: mire, Andrés Manuel, el que más nos daña es el semiplural, porque el otro es directo y el que simula, engaña, confunde. Lo que pasaba con todos estos medios. Ahora no. Ahora ya Carmen Aristegui ya se definió y pues ya aparece de nuevo como alumna de Pedro Ferriz. Pero todo eso es bueno. Y ya el Reforma, pues ya se expresa como lo que es, un periódico del conservadurismo. No hay un solo escritor en el Reforma que no esté a favor de la oligarquía. Uno. Creo que recientemente, ahora que llegó el camarada Samarripa, invitaron a una periodista con criterio propio, independiente de verdad, a escribir. Porque en el Universal, durante mucho tiempo, mantuvieron, por ejemplo, a caricaturistas y a editorialistas independientes. Ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, ahí estaba ese gran caricaturista Naranjo, ahora Helio, que acaba de retirarse, de primera. Bueno, doña Rosario Ibarra escribía en el Universal y muchos otros, pero claro, todo el manejo informativo era oficialista, pero había, ¿no?,
esa especificidad, ese matiz. Ahora no, ahora no, ahora todos, con honrosas excepciones. Está muy difícil encontrar un escritor en un periódico que no esté de una u otra forma subordinado a la oligarquía, a los que se sentían los dueños de México y que quieren regresar por sus fueros. En la prensa escrita, la radio, no, 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 eso es lo más tóxico que puede haber. Es un bombardeo día y noche en todas las estaciones. Y la televisión, lo mismo, igual. Entonces, es bueno que no haya medias tintas, que se definan para que no engañen, y tenerle confianza a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. Antes, con lo mediático, dominaban, llegaban a imponer autoridades y a quitar autoridades y a someter a funcionarios para disponer de manera abusiva y corrupta del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Ya hemos hablado mucho sobre eso. Era el uso de la libertad de expresión para hacer negocio. O es, porque sigue este mal que nos aqueja, porque lo nuevo, estamos en un proceso de transición, no acaba de nacer y lo viejo no acaba de irse, pero ya empezó un proceso de cambio que es muy importante. Entonces, no hay que preocuparse mucho si de repente alguien sale, yo estoy a favor del rey de España, ¿no?, y en contra de que España ofrezca disculpa por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia. No afecta, somos libres. Y ser nosotros respetuosos es como lo mismo. La funcionaria de Ecuador, de origen mexicano, que nos piden que la consideremos traidora a la patria. No, no. Nosotros no podemos actuar de la misma manera. Yo quisiera quitar, y ya estamos en eso, el 33 de la Constitución, que viene de tiempo atrás. Eso también para los que les interesa el derecho internacional. Viene desde el siglo XIX. La aplicación del artículo 33, es decir, la expulsión, ¿sí?, por ser extranjero pernicioso. Eso no, nosotros no actuamos. Que vienen los fachos a hacer una convención a México. Este es un país de libertades, no pasa nada, no pasa nada. Absolutamente.
y mucho menos cuestionar, hostigar al pueblo ecuatoriano. Son nuestros hermanos. México es su casa de ellos. Es nuestra América, como diría Martí. No vamos nosotros a emprender una campaña en contra de los ecuatorianos, no, no, no. Los diplomáticos de Ecuador están aquí y ellos van a decidir libremente si se quedan, se regresan. Lo que importa es que México siga teniendo su autoridad moral, que eso es lo que le da su autoridad política. Y lo demás, y también yo hago ese llamado, no se enojen si alguien sale ahí de extravagante, ¿no? Insultando o ofendiendo, no pasa nada. Tengamos confianza en los ciudadanos, en la gente. El pueblo es mucha pieza. Seguimos. Ya nos vamos sobre el tema y sobre los no temas. Ah, bueno, está bien. Solo para acotar, ¿qué implicaciones tiene el primer punto de este reclamo, señora canciller? ¿Qué implicaciones tendrá para Ecuador que se le reconozca como responsable de este agravio? ¿Tendrá implicaciones económicas, implicaciones de índole mercantil? ¿Cuál es el alcance de este asunto? Y el asunto de la ministra Mónica Palencia, la ministra ecuatoriana, que también es mexicana. En su caso, hemos documentado, al menos en mi espacio, Sexta W, hemos documentado su responsabilidad directa en este asunto. Incluso diputados ecuatorianos han comenzado ya un proceso de juicio penal en su contra dentro de los límites del Congreso ecuatoriano para establecer su responsabilidad en el asalto a la embajada mexicana. Una ciudadana mexicana ecuatoriana que atenta por omisión o por comisión contra la soberanía de su propio pueblo, independientemente de que el presidente diga pues no se tiene que hacer nada, ¿no se debería abrir un procedimiento por lo menos de investigación para establecer la responsabilidad de esta ciudadana mexicana en este sentido? Pues tú puedes contestar, pero si me permite, nada más, yo ayer escuché una explicación de ella, a ver si se consigue, es muy breve. Ella dice que le pidió al presidente de su país no participar en este asunto, si se decidía pues actuar como se hizo. Es interesante lo que ella plantea. Además, la canciller de Ecuador ya declaró de que la orden la dio el presidente. Entonces, pero es importante que la escuchemos a ella, ¿no? Y sí, se está pidiendo que se le juzgue. Mi opinión es que no, o sea, porque que nosotros no actuemos así. Y además, en abono a ella, miren lo que declaró. Ahora lo vamos a ver si se encuentra. Es un fragmento
Es que yo lo tengo en mi iPhone 2635. Sí. Debe tardar un minuto. Sí. Tenemos tiempo. Yo creo que es ese. Yo creo que es ese. También esto es de lo más avanzado que tenemos. De punta, tecnología de punta, pero falla a veces, no hacen maravillas. Principio que el vicepresidente estaba en calidad de huésped, sin embargo se menciona que esa figura no existe. ¿A partir de cuándo se le consideró un asilado político en la embajada? Sí, les va a llevar tiempo para que… porque Alicia puede contestar su… ¿Por qué no contestas? Ir avanzando. Primero me quería referir a la pregunta anterior en relación a que, como bien nos ha indicado el señor presidente, nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico comercial? Es una decisión de cada estado y también, yo diría, de los mecanismos regionales como Mercosur, por ejemplo, o en fin. Lo que sí vamos a hacer el próximo, esta semana, la presidenta Xiomara Castro está convocando una reunión de jefes de Estado para deliberar sobre este tema. No necesariamente para tomar una resolución, pero por lo menos nosotros vamos a poder pasar el video, vamos a presentar las evidencias que se mencionan aquí. En relación al tema de Jorge Glass, nosotros hemos separado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia porque nos queremos enfocar a la violación del inmueble, del local, de lo que se refiere a la Convención de Viena en su artículo 22, si no me equivoco. Y la parte ya del asilo forma parte de otro conducto, de otro proceso. Obviamente nosotros habíamos dejado que Jorge Glass estuviera en la embajada en calidad de huésped, pues es como si tú vienes a nuestra embajada, no sé dónde, pues eres nuestro huésped. Esa es la idea, no es una figura jurídica en sí, pero nos daba tiempo para analizar precisamente el expediente. Nosotros no tomamos una decisión sobre las rodillas. En realidad, cuando Jorge Glass se acoge a venirse a la embajada nuestra, a partir de diciembre él solicita el asilo formalmente y ahí nosotros nos ponemos a estudiar todos los expedientes. Le pedimos al gobierno de Ecuador que nos enviara todos los expedientes legales y así es como hemos ido conduciendo este proceso. Y el asilo solamente se le otorgó el 4 de abril. Y quiero decir que además nuestra embajada estaba asediada. Ellos pensaban que nos íbamos a llevar a Jorge Glass en un baúl o no sé cómo, digo la verdad, o en un globo, no sé cómo pensaban. Entonces, esa agresión también es muy, como dice el presidente, no somos iguales. No íbamos a violar nosotros mismos una situación de este carácter. ¿El que está aquí? Sí, sigue teniendo sus acreditaciones normales. Nosotros normalmente se les otorgan 30 días. En este caso se los estamos extendiendo
porque efectivamente cuando se rompen relaciones diplomáticas, lógicamente las acreditaciones son parte de este proceso. Pero nosotros les estamos dando más tiempo, como por instrucciones del presidente, para que ellos tomen sus decisiones de manera soberana. Adelante, a ver si se puede. Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del Interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimiento, si te parece pertinente, en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúsenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. No puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. O sea, eso es interesante. Y otra cosa también para conocimiento, ¿no? Yo creo que hubo una mala información, o sea, no sé qué le dijeron al presidente y quién, porque sí hay indicios de que ellos pensaban que se podía fugar el vicepresidente, por dos razones. Primero, porque nosotros decimos aquí, cuando ellos toman la decisión muy propagandística de declarar non grata a la embajadora, pues nosotros, para reivindicarla y hacer sentir de que no estaba sola, decimos aquí en la mañana, va a ir un avión de la Fuerza Aérea a buscar a la embajadora. Entonces, a lo mejor ellos pensaron, viene ese avión y ahí se van a llevar al vicepresidente que estaba en la embajada. ¿Por qué digo esto? Porque habíamos comentado esto y como dos funcionarios, creo que de la policía o del ejército, declararon, no nos han pedido todavía el permiso para que venga un avión de México. Y estaban esperando eso. Y le dije a Alicia, mira, no nos compliquemos. Si solicitamos permiso, como están en ese plan, con todo respeto, muy politiquero, porque tienen sus asuntos internos allá, nos van a negar la llegada del avión de la Fuerza Aérea para buscar a nuestro embajador. ¿Por qué no se ve la forma incluso de que se vaya de Quito a Colombia y ahí la recogen, o en avión comercial? Bueno, pero no nos metamos. Y la Secretaría de Defensa empezó a hacer los trámites, pero se decidió que hasta el domingo iban a ir por ello. Y allá aparece un documento en donde niegan
Sí, la transportación aérea de aviones mexicanos. O sea, pensaban, o sea, negarlo, pero además con la idea segura de que se iba a utilizar el avión para sacar al vicepresidente. O sea, con un nivel realmente lamentable. Pues. Y sacan ese comunicado y luego salen a decir, no, no es cierto, no es cierto. Y luego cuando ya es evidente, porque hay pruebas, allá mismo, dicen, sí, sí es cierto, y se va a cesar a los funcionarios que tomaron esa decisión. También cuando un asunto de esa naturaleza pues se decide arriba, no son los funcionarios, ¿no? Entonces, mucho desorden, pero bueno, a nosotros, como bien se dice, aquí lo que nos importa mucho es la no repetición y denunciar el agravio a México, a su personal diplomático y reforzar el derecho internacional para que esto no vuelva a suceder. Y estamos planteando algo que ojalá y se logre, porque sería como una tesis, como una doctrina. Estamos planteando de que el Tribunal Internacional de Justicia en estos casos suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera, que lo haga transitoriamente en tanto no haya una disculpa pública, un compromiso de no repetición y la reparación de los daños. Pero que hacia adelante el que haga una violación de esta magnitud, el Estado, nación que haga una violación de esta magnitud, sea expulsado de Naciones Unidas, que lo resuelva el Tribunal de Justicia Internacional, que lo envíe al Consejo de Naciones Unidas, pero que no se pueda ejercer derecho a veto. O sea, que sea categórico para realmente evitar en el futuro estos actos autoritarios que van en contra del derecho internacional. Eso es lo que estamos planteando. O sea, ahora que transitoriamente se suspendan sus derechos de Ecuador en Naciones Unidas, en tanto hay una disculpa pública, la no repetición y los daños. Pero hacia adelante, tomando como referencia estos lamentables acontecimientos, cualquier Estado, nación, que actúe de esa forma, ¿sí?, quienes resulten afectados, que puedan acudir a la Corte y que la Corte, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva la expulsión de la organización y
que no se ejerza el derecho de veto que tienen cinco países, cinco naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque si no, seguimos con lo mismo. Nada más, como preguntaron, ¿cuánto tiempo va a llevar? Sí. Y la justicia tiene que ser rápida y expedita. Y tiene que garantizarse la inmunidad diplomática. O sea, no puede permitirse a nadie, a ninguna potencia, a ningún país, que se actúe de esa manera. En la plática que tuve con el presidente Lula, hablábamos que si no se pone orden y si no se respeta el derecho internacional, pues ya va a ser el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas. En otra pregunta ya, señor presidente, y en otro tema también, hace algunas semanas documentamos en Sexta W la reunión de un grupo de intelectuales y exfuncionarios de la era neoliberal que constituyeron una comisión COVID con la intención, de analizar el trabajo que hizo su gobierno durante la pandemia del coronavirus. Esta organización, este comité, lo integran, entre otros, la exsecretaria de Medio Ambiente de Zedillo, Julia Carabias, el exsecretario de Salud, Julio Frenk, el exministro José Ramón Cosío, el exsubsecretario Jaime Sepúlveda y el intelectual político Sergio Aguayo. Hicieron un análisis sobre el trabajo que realizó el gobierno durante la pandemia y los primeros resultados, que ya los podemos adivinar por el talante ideológico de las personas que integran el comité, busca establecer una sanción en términos morales, pero sobre todo establecer un archivo que les permita a las personas que integran este comité y a los grupos que tienen detrás, pues poder interponer en su momento denuncias, incluso penales, contra usted y contra el equipo del gobierno mexicano por la responsabilidad en lo que ellos llaman un exceso de muertes durante la pandemia de COVID. Quiero preguntarle si usted está al tanto de este asunto y qué va a pasar en términos personales y en términos jurídicos con usted si este tipo de actos pues llegan a constituir denuncias penales en su contra cuando deje el poder. Nada, parte de lo mismo. Todo ese grupo pertenece al bloque conservador, son adversarios nuestros. Pues están en todo su derecho de hacer denuncias, nada más que tienen que probar, tienen que demostrarlo, porque nosotros tenemos otros datos. Sin embargo, pues hacen propaganda, que es lo que buscan, y como tienen a los medios, casi a todos los medios de manipulación, que no de información. Afortunadamente hay medios independientes, libres, auténticamente independientes, y tenemos la conferencia mañanera, matutina, dirían los intelectuales del régimen, y aquí podemos aclarar. Por eso quisieran ellos cancelar este espacio. Pues quieren cancelar la conferencia de la mañana, violar
la Constitución, el artículo sexto, séptimo de la Constitución. Me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica. Pues es como decir, a ver, cancelen las concesiones. Yo no lo voy a hacer. De Radio Fórmula, de Azteca, de Televisa, o del Reforma, o no lleguemos hasta allá. Porque dicen que va a ser temporal. Bueno, pues temporal, ¿sí? Que cancelen el programa de Loret, de Ciro, de López Dóriga. No, pues son todos, o sea, saldríamos ganando, ¿no? Entonces, nada más ellos van a estar hablando y manipulando y calumniando, y nosotros no vamos a poder replicar, no podemos informar, no se va a garantizar en México el derecho a la información. ¿Y dónde queda la democracia y la transparencia, que es una regla de oro de la democracia? ¿Por qué querer silenciarnos? Es el extremo. Así son los conservadores, así son. Por eso estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Por cuánto se había pensado en callar al presidente? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, sí, no debemos quejarnos, no está nada aburrida la vida en estos tiempos. Antes, imagínense, en 3 siglos de dominación colonial, no pasaba nada, no se movía ni una hoja en los árboles de la política. Entonces sí era, ¿no? Hay calor, hay frío, no ha llovido. ¿Supiste lo que pasó ayer? No había nada que tratar. En el siglo XIX México fue país de 2 hombres. Santana, 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz, 34 años. ¿Qué pasaba? Porfirio y sus ideólogos acuñaron la frase de menos política y más administración. Menos política y más administración. No se hablaba nada. Imagínense, en las cámaras se escuchaba hasta el ruido de un mosquito. Dice Alfonso Reyes que su maestro Manuel Sánchez Mármol en la preparatoria, que había estado muy activo durante el movimiento de intervención, además buen escritor, Manuel Sánchez Marmo, escribió una novela, bueno, varias novelas, y una que se llama Pocahontas, sobre Coatzacoalcos, que es bellísima, y Letras Patrias, y otros textos, y daba clases, y le fue alumno de él, Alfonso Reyes. Dice que después de ser liberal republicano, que defendió
a México cuando la intervención. Tenía un periódico que se llamaba, era periodista también, El Águila Azteca. Y era un hombre de ciencia y conciencia, de cultura, de letras. Y lo van cooptando, ¿no? Como sucedió en el Porfiriato, como suele pasar en los procesos. Entonces, después de ser un hombre libre, progresista, se volvió porfirista y lo pasan, le dan una curul en la Cámara de Diputados y dice Alfonso Reyes que después lo pasan porque ahí tardaban años, se reelegían, no cambiaban y no pasaba nada. Y dice que luego lo pasan a un sillón más muelle, más cómodo, ¿no? Y es que lo habían nombrado senador. Y de ahí lo agarró la muerte, porque durmiendo en su sillón, dice Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Nada. ¿Sí? Bueno, viene la erupción, que fue la revolución, fue un volcán, ¿sí? Y luego vuelve a inmovilizarse todo. Y ahora no. Ahora inicia una transformación y tenemos que agradecer estar viviendo estos tiempos. Entonces, este grupo y otros, pues están muy molestos, porque pues ellos se dedicaban a simular. La señora que mencionó, pues era la que daba los permisos para la explotación de los bancos de grava en Quintana Roo. Toda esta denuncia que tenemos con Vulcan, que se llevaban la grava de Playa del Carmen, que es el paraíso del Caribe, para arreglar las calles y los caminos de Estados Unidos, y nos destruían el territorio. ¿Por qué no pones la foto? Para que veamos cuánta autoridad moral tienen estas personas. Y todos ellos, ¿no será que también está el doctor Narro? No, sí, porque es otro también, igual, que él llegó a acuñar la frase o a repetirla y a repetirla como si fuese burla de que los jóvenes mexicanos eran ninis, y lo repetía y lo repetía, ¿no?, de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan, ninis, y nunca hicieron nada por los jóvenes. Esto es lo que autorizó la señora Karavis. Esa destrucción. Pero es ambientalista. Y ahora, pues, por lo que me estás diciendo, son defensores de derechos humanos. Sí. Esto. Nadie hablaba de esto. Bien. Los que conocen Quintana Roo, pues está
este banco junto a Xcaret. Es el paraíso. Pero así muchos otros. Por ejemplo, a mí me llama la atención Julio Frey, porque él es uno de los principales responsables del desmantelamiento de los sistemas públicos. Sí, sí, y de la gran corrupción que se dio en todo el sector salud, de las empresas que le vendían medicamentos al gobierno, empresas de políticos corruptos, bueno, empresas de políticos corruptos, de traficantes de influencia, también vinculados a medios de manipulación. Ayer, porque se están peleando, por lo mismo, estamos viviendo tiempos interesantísimos. Se están peleando entre ellos y es que no puedo poner la cosa electoral, pero Pedro Ferriz le reclama a Loret de Mola por un comentario que hizo sobre el debate. No me voy a meter al detalle. Pero le dice, ¿sí? A ti te paga Roberto Madrazo. Entonces, están saliendo cosas muy importantes. ¿Sí? En todo esto, es para Guadalupe Loaesa, que hace un comentario de lo más racista que puede haber. Claro, ya otra intelectual de altos vuelos, Denise Dresser, le había llamado a la maestra Ifigenia, no, a la maestra Delfina, malolienta. No, no se lo pierda. Se puede repetir, pero pues que estamos viviendo un momento estelar, sin duda. Entonces están mostrándose como son, que es fuera máscaras, escuchar, ¿no?, a Héctor Aguilar Camín, imagínense, toda una generación, todo el periodo neoliberal, habían dos jefes, dos gurús de la intelectualidad y de la academia, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, y los dos, ¿qué fue lo último que dijo Krause? Ah, sí, que Latinus, el periódico de o el medio de información de Loret de Mola, era el proceso de Julio Scherer, de don Julio Scherer de los años 70. Así, la desproporción. Y Héctor, mentándome la madre. Y para los internacionalistas, para los internacionalistas, el canciller Jorge Castañeda, intelectual, también de alto rango, de altos vuelos, de
mucho nivel académico, de renombre como internacionalista, ¿no? Reconocido, diciendo de que había que emprender la guerra sucia, pero sucia, sucia. ¿Sucia qué? En serio. ¿En serio? Sí. Estamos hablando de la cúpula, porque hay algunos ahí que quieren aparecer como los jefes y no, son achichincles, pero estos sí tenían mucha influencia. Estos hablaban con los presidentes y les hacían caso a los presidentes. Todavía tuvieron que ver hasta ahora. Ellos son responsables de lo que está sucediendo en el bloque conservador y nos quieren echar la culpa a nosotros. Safo. Nosotros no. Tenemos que ver. Adelante. Los dos. Buenos días, presidente. Gracias. Dalila Escobar, de Proceso. Preguntarle primero sobre el caso Ayotzinapa. De lo que se encontró en una investigación es que, bueno, pues usted ha llamado en varias ocasiones a que quien tenga información la dé a conocer y que ayude en este proceso para encontrar, pues, la verdad de dónde están los jóvenes o qué hicieron con ellos. De acuerdo con testimonios y elementos de pruebas que se incluyen en investigaciones de la Fiscalía General de la República, indican que, en efecto, la Secretaría de la Defensa Nacional siempre contó con información de él antes, durante y después de lo sucedido, esto en septiembre de 2014, con aparatos de inteligencia y, bueno, alguna de ella dentro del Centro Regional de Fusión de Inteligencia. En alguna ocasión, incluso aquí también ya le habíamos preguntado que si teniendo todos estos elementos, todos estos equipos y aparatos, ¿cómo es que la SEDENA no se pudiera determinar o tomar toda esa información para dar con el paradero exacto sin tener que acudir a lo mejor a testimonios fuera, porque desde dentro se tenía la información? Estos datos recabados y en manos de la Fiscalía General, que contiene varias averiguaciones previas, indican que en efecto toda esa información sí se tuvo. También, basándose en testimonios y en toda esta información, indican que la SEDENA decidió cambiar las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información en el caso Ayotzinapa para que justo integrantes de la COBAJ, una comisión creada a partir de su gobierno, pues no encontraran dichos datos ya ni de manera digital, mucho menos de manera física. Esta información digital, de lo que se encuentra también en esta investigación, es que se almacenó en servidores ubicados en instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, pero también se recabaron del Centro Militar de Comunicaciones, que ha ocultado esta información. Parte de la estrategia de la SEDENA, de acuerdo con estos datos, es que crearon un protocolo para dar una versión o la misma respuesta siempre que la COBAJ solicitara información, y esta respuesta es que ellos no se encargan de monitorear ni de intervenir comunicaciones privadas. Sin embargo, bueno, aquí mismo se ha dicho que si bien no se hace pues con civiles o con cualquier persona, se hace sí para seguir los pasos de grupos criminales o de delincuentes. Y en este caso, bueno, pues se ha hablado de la relación que tiene la desaparición de los jóvenes con un grupo criminal, precisamente en esto, en Guerrero. Presidente, yo quisiera preguntarle por qué la SEDENA decide concentrar toda la información en este Centro Militar de Inteligencia y no se responde a la orden de darla a la propia COBAJ, que es parte del mismo gobierno, eso en primera instancia de este tema. Pues es toda la narrativa que han creado los pseudodefensores de derechos humanos que están atendiendo este asunto de Ayotzinapa, los abogados, los del PRO, sobre todo este senador Emilio Álvarez y Casa, la organización Interamericana de Derechos Humanos, con propósito de manchar al ejército. Nosotros
estamos haciendo una investigación seria, responsable, y no hay impunidad para nadie. Pero todo lo que planteaste, sí, no existen pruebas. La fiscalía no está deteniendo esas pruebas. Ahora que usted conduce la investigación, ha tenido acceso, y entonces todos los comunicados internos de la SEDENA que se han tenido con los memorándums que envían para precisamente dar estas órdenes. Y entonces, presidente, ¿es creíble que de verdad el ejército no tenga estas pruebas, no tenga toda esta información? Toda la participación que tuvo el ejército está en declaraciones, hay militares detenidos, ¿sí? Los que se consideran responsables, sobre todo por presunta omisión. Pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del ejército están manejando estas organizaciones pseudodefensoras de derechos humanos y vinculadas a organismos internacionales que tienen diferencias con nosotros. Ya lo hemos expuesto varias veces, ya hemos dicho, por ejemplo, que interviene este señor Álvarez Icaza, que era secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Él intervino desde el principio. No hay nada que vincule, mientras está él, al ejército con la desaparición de los jóvenes. Firman un acuerdo, se entrevistan con el licenciado Peña Nieto, firman un acuerdo en Gobernación, cuando era secretario de Gobernación, el licenciado Chong, la subsecretaria de Gobernación, la señora Limón del PAN, era subsecretaria de Gobernación. Los del PRO firman. Acuerdan, pactan. Luego, de esas cosas que son sorprendentes y que ameritan una explicación de parte de estas organizaciones, de repente ellos mismos, los que defienden a los papás y a las mamás de los muchachos desaparecidos, los que están de defensores de derechos humanos, ellos mismos defienden a los que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados. Y ellos presentan al Poder Judicial una denuncia por tortura, y el Poder Judicial libera a más de 80 detenidos. Pero esto lo hacen los que supuestamente también defienden o representan a las mamás, a los papás de los muchachos. Y desde luego en esos 80 hay posiblemente quienes fueron torturados, pero hay otros que no y que sí participaron en la desaparición de los jóvenes, porque después, como testigos protegidos, declaran que participaron. Entonces,
Todo ese enredo, que es el que estamos atendiendo, se va a aclarar y estamos buscando a los muchachos y estamos dispuestos a informarle a los padres cómo avanzamos y están castigándose a los responsables. Hay militares, repito, en la cárcel, está el ex procurador, que también extrañamente no estaba detenido. Él había aceptado ser el responsable de toda la investigación de la llamada verdad histórica y andaba muy quitado de la pena. Y cuando se le detiene, todos estos grupos, pseudodefensores de derechos humanos, incluso los asesores internacionales, se inconforman. Todo muy extraño, como que había un pacto de silencio y un pacto de impunidad. Sin embargo, presidente, en estos testimonios, en estos casos, en estas pruebas que tendría la fiscalía, esta información en torno a que los datos que tuvo la SEDENA incluso se tuvieron en tiempo real, es decir, bajo la responsabilidad del propio Salvador Cienfuegos, quien en ese momento pues era el secretario de la Defensa, y que además hay algunos, hay documentos, hay al menos 20 documentos con los que detallaban las actividades de los propios normalistas de cara a las movilizaciones por el tema de que venían a la Ciudad de México. Hubo informes durante, antes y después de la detención y desaparición de los jóvenes, archivos físicos y electrónicos estos dentro del Centro Militar de Inteligencia, incluso con la información que tenía la propia SEDENA como institución sí de seguridad y que vigilaba los casos. Pero es que todo lo que me estás planteando es falso. Entonces, o sea, no hay pruebas. Y en la SEDENA, entonces, ¿cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese han punto? Han entregado toda la información. Pero eso que estás planteando, sí, no tiene fundamento. Porque lo que se indica es que desde la SEDENA hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución que estaba obligada a tener pues esta información de entrada por la vigilancia a los criminales. No, y y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie. Este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes. Y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado de que por querer proteger a quienes participaron se generó un asunto injusto, vergonzoso. No, ahora acaba de mostrarse cómo actuamos. Asesinaron a un joven de Ayotzinapa, nos presentaron un informe de que él había disparado primero y le sembraron un arma y le sembraron droga. E hicimos la investigación y no fue así. Un policía lo asesinó y ya el policía está en la cárcel. Claro, esto y las instituciones ¿sí? no tienen por qué resultar afectadas por un acto irresponsable, ilegal, por un acto arbitrario de un servidor público. Precisamente usted en alguna ocasión decía que se tenía que proteger o blindar al ejército por las actuaciones de algunos. Sin embargo, presidente, en esta situación, ¿qué tanto se estaría dispuesto pues, a defender a la institución a pesar de que se sepa si realmente están diciendo la verdad? ¿No se va a investigar si la SEDENA miente al decir que ya es que se está investigando? Todo, ¿incluso a la SEDENA? Se está investigando, claro, a todos. Pues si no, ¿cómo estarían en la cárcel 9, 10 soldados? Dos generales. Las a órdenes. Ver, díganme en qué país se hace eso. Y eso lo hicimos nosotros. O sea, no hay impunidad. Pero como tú dices, sin embargo, proceso,
tiene otros intereses. O sea, iba a ser muy difícil que yo les convenza. O sea, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y ustedes tienen todo el derecho de cuestionarnos. Pero también se estaría investigando la actuación del propio general, pues jefe Salvador Cienfuegos, por la actuación en el momento en tiempo real de la desaparición. Se investiga a todos, pero no hay elementos. No encontraron elementos. No hay. Si ustedes tienen los elementos en contra de él, ¿sí? Si nos los presentan, ¿sí? Yo actúo. Pero no se trata de denunciar sin pruebas, la información, porque eso es calumnia. No está en la Fiscalía General de la República. No, no está. No está. Si hubiese una acusación, pues ¿cómo no vamos a actuar? Bueno, porque ha dicho que se blinda la institución y tal vez estaría… Sí, pues, pero una cosa es proteger a la institución diciendo la verdad y actuando con rectitud. Y otra cosa es blindar, proteger una institución con el uso de la mentira, ¿sí? O de la complicidad. Eso no lo hacemos. Es decir, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, usted no encubriría una institución como el ejército. Nunca lo he hecho, pero no solo con el ejército, con nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso tengo libertad. Además, no se puede gobernar un país como México, con un gran pueblo, si el presidente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. O sea, por eso los arrinconan, ¿sí? Y los ponen de rodilla, porque no hay autoridad moral. Es lo que tenemos que cuidar siempre. Si no, pues imagínense la DEA, porque todo esto es lo mismo. La lanzada del New York Times, ¿no? El New York Times, ¿no? El premio Nobel del periodismo que vino aquí. Y ni por la silla volvió. Con información de la DEA. Y Claudio X González, que recibe dinero también del gobierno de Estados Unidos, con todo ese grupo que lo rodea. Y Loret de Mola. Todos ellos. ¿Y qué han hecho? Ustedes en proceso, ¿sí? Han hecho un reportaje sobre lo que significa una campaña de guerra sucia en redes sociales, como la que han hecho en contra de nosotros. Estos grupos de 300 millones de mensajes, que cuesta muchísimo dinero, ¿eso no les llama la atención? Que nunca en la historia, en las redes sociales, se había hecho una campaña así de AMLO narcopresidente, y tampoco les llama la atención que con 300 millones de mensajes de bots, de mensajes automatizados que los compran en Argentina al 3x1 o en cualquier otra parte, resulta que en Holanda, ¿sí?, están preocupados por lo que pasa en México y en cualquier país del mundo, y no les llama la atención
o no les resulta raro de que con toda esa lanzada no pueden con nosotros, que no es importante analizar cuáles son los reacomodos que se están dando en nuestro país, cómo está cambiando la realidad en México. O sea, yo entiendo, ¿no?, que ya proceso está ahora sí como latinos, o sea, pero hay que tener un poco, un poquito de dignidad. Presidente, o sea, de ética periodística. Sobre este caso, usted había mencionado que se iba a reunir en 20 días, lo dijo el 6 de marzo con los padres y las madres, si bien ha dicho que no lo va a hacer hasta pasando el proceso electoral. Yo quisiera preguntarle, entonces, ¿cuándo se daría y por qué tendrían que esperar las madres y los padres a que pase un proceso electoral? Porque estamos trabajando, haciendo las investigaciones, sí. Y no nos detenemos en eso. Y son tiempos, es temporada de sopilotes, y eso estamos esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos, porque si no, si vienen aquí ahora, ellos son gentes muy responsables, humildes, buenas, pero vendría la sopilotada. ¿Eso les podría afectar electoralmente, entonces? Por las eso... No, pues inventan. Sí, viene el New York Times, viene el proceso, aquí estaría Televisa, Azteca, Radio Fórmula, todos. ¿Sí? Todos. Entonces, hay que esperar que pase esta temporada. Ya creo que son... pues 50 días, y además nosotros seguimos trabajando, investigando, haciendo lo que nos corresponde, porque he hecho el compromiso de saber dónde están los jóvenes, de encontrar a los jóvenes antes de que yo termine mi mandato. Entonces estoy aplicado en eso. Bien, en otro tema, el tema de desplazados. En el país han sucedido, bueno, esto por supuesto se ha dado desde 2006 por lo menos, es una situación de violencia que ha llevado a pobladores a que se desplacen de sus lugares de origen. Se han registrado 40 hechos de éxodo en al menos 11 estados del país por una guerra entre dos cárteles que son pues con los que tienen más poderío a nivel nacional. Pues estados como Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis, Sinaloa, Sonora y Estado de México, pues han presentado un aumento de un 160% de personas que han sido desplazadas por este tipo de violencia. Esto documentado por organizaciones que están en los sitios, pero también por municipios que han recibido a estas personas que han salido de sus comunidades. Con la propagación pues de los grupos criminales en territorio nacional, que va aunado con la extorsión, con el tema de otro tipo de delitos, la tala ilegal, por ejemplo, que le ha pegado mucho a algunos estados y por lo cual muchos pobladores son amenazados y los hacen salir de sus lugares de origen, bueno, pues ha llevado a una realidad a muchas familias que incluso los ha llevado a pedir asilo en Estados Unidos. Preguntarle también, bueno, presidente, en este sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estima que hasta octubre de 2023 había 386 mil personas desplazadas de manera forzada al interior de México, bueno, obviamente en todo el país, a pesar que se ha solicitado también información a los gobiernos locales, que son los que tendrían pues estos datos, dicen que no tienen contabilizado como tal este fenómeno, que es una situación que ha llevado a muchas personas pues a cambiar de vida, a dejar sus lugares de origen, sus cosas, su propia identidad.
entidad. Yo quisiera preguntarle en una primera instancia si tiene información, si se puede proporcionar o hacer un conteo, pues, de cuántas personas han sido desplazadas, en qué entidades, las razones, que bueno, pues en este caso ya lo han comunicado, es por, principalmente por temas de violencia. Como usted lo ha dicho, nadie abandona su lugar de origen por gusto, generalmente lo hacen por situaciones forzadas, y en algunos casos en México, como tal vez no sucede en lugares de Centroamérica, pero sí se dan casos, pues hay víctimas en este sentido. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, quisiera detenerme un poco en este caso porque es importante lo que ha sucedido con las formas en las que desplazan a las poblaciones. Se ha acudido, sí, en algunos casos a la policía, pues, de civil o comunitaria, porque se han sentido en algunos puntos, en algunas regiones, tanto de Guerrero así como de Michoacán, pues abandonados por los gobiernos locales. En un caso en específico, por ejemplo, hay muchos refugiados o muchas personas desplazadas que han ido a Cuayahuayana, fue un refugio de todas estas personas en Michoacán, en donde se tenía a este municipio como un municipio, pues, un tanto libre de violencia, un municipio que estaba en paz, esto en la región michoacana, y en los últimos 10 años lograron tener esa paz porque sí sufrieron violencia de 2006 a 2014. Sin embargo, en los últimos días han llegado algunos grupos criminales a este punto a lanzarles incluso bombas a los pobladores con drones, que han logrado intoxicar a algunos de ellos. Es decir, el refugio que había sido para muchos michoacanos en este punto ahora ya se está volviendo un tanto riesgoso. Y la última pregunta en este sentido es… ¿cómo van a hacerle si en estados como Michoacán, como Guerrero, incluso como Chiapas, donde hay políticas públicas que afirman es primero para los pobres, cómo van a atender este tipo de situaciones para que las personas no tengan que irse de sus lugares? Y también si existen los datos de cuántas personas han solicitado asilo a Estados Unidos por estas razones de violencia. Bueno, si te parece, el martes vamos como cada 15 días a tener el informe de seguridad. Y le vamos a pedir a Rosa Isela que presente un informe sobre, sí, los desplazados. Sí. Sí, que nos hable de eso, para que tengamos toda la información. ¿Sobre qué? El asilo que han pedido Estados Unidos. Los mexicanos que han pedido asilo a sí, país, sí, también damos información sobre eso. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, canciller. Buenos días, abogado. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, ¿qué le han dicho, qué información tiene sobre este pozo de la colonia Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón, que pues se contaminó, lo tuvieron que cerrar, el ejército lo tuvo que cerrar porque olía feo, salían erupciones cuando se bañaba la gente ahí en la Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez? ¿Qué información tiene? Esto se lo pregunto porque tanto la candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón, Lía Limón, dice que hay huachicol de Pemex, y también el expresidente de Felipe Calderón desde España dice que hay huachicol y que está picado. Pues no sé qué información tenga él y qué nos podría decir de esta. De bueno, esto. Que se está haciendo la investigación. Lo primero, en estos casos, es la protección a la población civil, el que no vaya a presentarse una explosión por el que haya en el drenaje, ¿no?, o en estos pozos hidrocarburos. Eso es lo primero, cuidar que no sea un asunto trágico de más gravedad. Desde que
se empezó a hacer esta denuncia, el gobierno de la ciudad ha estado atento y también han participado los técnicos de Pemex para buscar las causas. Se pensaba que eran varios pozos, se hicieron las muestras, se llegó al pozo en donde sí hay estas sustancias químicas, pero no se conoce todavía. Yo creo que ya el día de hoy se va a tener más claridad sobre lo que provoca la contaminación de este pozo, que desde luego ya se clausuró. Se piensa en algunas empresas que están por ahí cerca, también se clausuraron, y ya hay una revisión de un ducto que pasa como a 500 metros de donde está el pozo. Se está corriendo lo que se conoce como diablo, y se están revisando pues todas las instalaciones subterráneas de Pemex. No se ha encontrado nada hasta ahora. Eso no significa que se descarta, ¿no?, el que pueda haber una fuga. Se está actuando de manera muy responsable para tener todos los elementos. Se está midiendo la presión del ducto para ver si hay fuga, porque en esa zona hubieron una especie de temblores que pudieron haber afectado un ducto, fracturado el ducto, o una toma clandestina, ¿no? Hasta ahora no ha habido nada de eso. Se están haciendo todos los estudios, todos. Estamos pendientes completamente, pero como también ya hemos dicho aquí, es natural que estamos en temporada de calor, estamos en temporada de calor, pues se aprovechan, ¿no? Ahí van. Es lamentable, pero así es. O sea, y esto suele pasar en todo el mundo cuando hay temporadas de calor. O sea, en Estados Unidos es exactamente lo mismo. Temporadas de calor. ¿Se descartaría un sabotaje? Hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible. No se tienen elementos para eso. Se está buscando todo, no va a haber, eso es lo que yo pienso y deseo, ningún problema. Yo creo que hoy ya se sabe bien qué es lo que está sucediendo y ya resolver el problema de los vecinos, qué es lo que tenemos que hacer, protegerlos y resolverles el problema. Y no pues extrañarnos de que haya manipulación, porque si la hay en tiempos normales, desde que llegamos al gobierno, ¿cómo no va a haber ahora? Ahorita va a subir la temperatura. Es como dirían por allá, por mi tierra, por mi agua. Y lo mejor es lo peor que se va a poner. Para irnos preparando, o sea, para no sorprendernos, son procesos de elección
Imagínense atreverse a querer silenciar al presidente. A ver si no está un tuit. No nos pueden acusar de nada porque… Ah, no, sí. No, no, pero no lo digo yo, o sea, es un hijo de Ricardo Rocha. Armando Rocha. Armando, sí, sacó algo que y también vas a poner, porque hay que… Es uno donde dice, cuando empezaron las mañaneras, dice, nadie las va a ver, primer año, segundo año, sí, nadie las ve, tercer año, no sé qué, llegan puros, con todo respeto a ustedes, puros paleros, estamos, sí, eso sí calienta. No, pero en contrapartida, acuérdense lo que decía Gandhi, ¿sí? Primero nos ignoran, ¿no? Luego nos… y es una buena frase, nos insultan y luego ya empiezan a preocuparse. Pues esa, primero era que esto no servía para nada y demás, que nadie lo veía, que no habían periodistas. Todavía ayer, antier, estuve viendo a uno de estos periodistas del antiguo régimen diciendo, no, no son periodistas, es que ¿por qué no le da entrevistas a Ciro, que sí es periodista, ¿no? Al señor independiente, objetivo, profesional, no vinculado a ningún grupo de interés creado? ¿Cómo se llama Sarmiento? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿A Ciro? No. Entonces, porque ya es otro tiempo. Ya es otro tiempo, vivimos en una etapa nueva, esto es la transformación. Y claro que hay nuevos periodistas y buenos periodistas, y un buen periodista no es el que gana más, el que recibe más. Ese me hace dudar. Es como el caso de los ministros. Imagínense un impartidor de justicia en un país pobre que gana 700 mil pesos mensuales. ¿Dónde está la sensibilidad? Eso es abusivo. Esto va en contra de los ideales de justicia de Morelos o de la justa medianía de la que hablaba Juárez. ¿No tienes? No es reciente, porque estoy viendo que no. Lo vi ayer, antier. Me llamó. Ah, y la otra es una caricatura de Hernández. Es un comentario de las mañaneras contra la censura, pero eso es otra cosa. ¿Quién? Rocha. Entonces no fue Rocha. Yo creo que es otro joven que es también muy inteligente. No le vaya a ir mal si me acuerdo de su nombre. ¿Poncho Gutiérrez? Creo. Creo que Poncho. Creo que. SDP. Creo que ese es. Es que hay muchos, o sea, que son mucho muy inteligentes y muy finos,
para el cuestionamiento, para la crítica, que me hacen reír. Y como la política es así, a veces, ¿no? Así, voltear a ver al de enfrente, al de lado, al lado. Y luego así, pum, hay que darse también uno de vez en cuando. Les voy a poner una caricatura que hizo, pues no en contra mía, pero sí, para demostrar de que ya no es la frescura de antes. El creador de AMLito, el primer dibujo, fue Hernández. Pero van a ver cómo me dibuja ahora. Ah, aquí está. Sí, es de ayer. ¿Es de ayer? Sí, una ocurrencia de López. Hacer una mañanera, pan y circo para chairos, que les gusta el atolito. 2020. Puro matraquero va a las mañaneras. Eso sí calienta. A quedar bien con su Mesías tropical, diría ese intelectual de altos vuelos, Enrique Krause, que no le gusta el dinero, Enrique, no les gustan los billullos. 2021, ya nadie va a las mañaneras por la pandemia. Estás acabado, López. 2022. López nos está agrediendo desde las mañaneras. Es un dictador. Así empezó Venezuela. 2023. Presidente, le exigimos que deje entrar a una persona a la mañanera. Es su derecho de réplica. Basta de censuras. 2024, marzo. Bueno, ese señor. Agárrense, chairos. Ahí les va la conferencia de la verdad. Abril del 24. Estamos ahora, ¿no? Pedimos que se acaben las mañaneras de López, que están influyendo en la elección. Pues es toda la narrativa. Y así. ¿Por qué no pones a Hernández? Miren lo que me hizo ¿Cómo han cambiado, no? Las cosas. En una segunda pregunta, señor presidente, hay pues muchas dudas sobre y en algunos casos hasta temor de una iniciativa que se presentó ayer por parte de los diputados de Morena, encabezados por el diputado de Puebla, Mier, sobre el financiamiento al Fondo de Pensiones del Bienestar, el que usted está proponiendo, en donde dice que las cuentas de Afore de personas de más de 70 años que estén del Seguro Social automáticamente pues pasen esos recursos, ese dinero pase al Estado para financiar estos 40 mil millones de pesos, y las del ISSSTE, cuando sean personas que no han reclamado su Afore de más de 75 años. Esto ha sembrado una duda, pues usted nos había dicho de otra forma de financiamiento
de este fondo de pensiones para que las gentes tengan, los trabajadores tengan el 100%, los que están abajo de la media de salarial, que tengan, pues que lleguen a esa media salarial, que son muchísimas personas. Entonces, ¿usted está de acuerdo o en esta? Voy a explicar. Es que también lo han tergiversado. Los mismos estaba yo viendo que Mario de Constanza dice que es como el FOAPROA y dicen que nos vamos a robar los Afores de los trabajadores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo, ¿de qué se trata? No se tocan los Afores de nadie, al contrario, se protege mientras estemos nosotros y creo que así va a ser al futuro. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos. ¿Por qué los estamos fortaleciendo? Porque cuando llegamos al gobierno, las administradoras de estos fondos, las Afores, cobraban cantidades muy altas de comisiones por encima de lo que se cobraba en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, enviamos una iniciativa y se estableció un promedio. Solo por ese promedio, los trabajadores, porque eso me da la oportunidad, tu pregunta, han obtenido 150 mil millones de pesos con esa decisión que tomamos, porque las administradoras abusaban y cobraban comisiones altísimas. Entonces, se puso orden. Entonces, no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones. ¿Qué significa el nuevo fondo de pensiones para el bienestar? Significa corregir lo que hizo mal Zedillo cuando deciden hacer una reforma para que un trabajador, en vez de recibir cuando se jubila el 100% de su salario, reciba el 40% o menos. Entonces, ya empezamos a corregir eso, pero de todas maneras, con la reforma que hicimos, recibirían 50-60%. Y ahora lo que queremos es que reciban el 100%. Por eso decidimos crear un fondo para compensar este fondo de pensiones solidario a quien se jubile con esa ley, con esa contrarreforma en materia de pensiones, y se le pueda entregar el equivalente a su sueldo cuando se jubile. Ahora, lo mismo en el caso del ISSSTE, porque lo que hizo Zedillo lo repitió Calderón con los trabajadores al servicio del Estado. La misma reforma, igual. Entonces, este fondo de pensiones solidaria va a ayudar a que el trabajador reciba lo justo
cuando se jubile. Es enderezar, corregir esta gran injusticia que se cometió en el gobierno de Zedillo y en el gobierno de Calderón. Entonces, ¿cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. De ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo también. Los terrenos, bienes de Fonatur que quedaron y que cuidamos para que no se los roben o que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación, todo eso va a ese fondo. Pero también hay algo que tiene que ver con las Afores. Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas. ¿Sí? Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero. Por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos. ¿Sí? Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, le queda a las Afores. Hace algún tiempo se hizo una modificación para que esos remanentes no reclamados pasaran al fondo del Seguro Social. Ya está en la ley. Ahora lo que se está planteando en este fondo de pensiones solidarias es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento. Pero como, aunque ya está en la ley, ya deberían de estarlos entregando esos recursos, las Afores, al Seguro Social, no los entregan. Entonces, por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue, pero no dejar los fondos en las Afores, porque ahí está sudando el dinero o puede quedarse en definitiva en las Afores. Pues se hace un cálculo de hasta 40 mil millones. Estoy hablando de lo que no está reclamado. Entonces, eso, no todo, sino una parte, porque hay que dejar una reserva, porque si alguien presenta una denuncia a un familiar, se le tiene que entregar. Mientras tanto, pasa al fondo de pensión que va a manejar el Banco de México. Todo esto, qué bien que me preguntas, porque ahí los estoy viendo cómo quieren manipular, al grado de decir que nos queremos quedar con las Afores.
cuando no ese es el propósito. Sí, también hay una cuestión que usted, su gobierno hizo de conseguir con los empresarios, con los patrones, aumentar la cuota. La cuota a los trabajadores, también se consiguió eso y eso pues les viene a beneficiar a los trabajadores. Es un avance, pero de todas maneras, esta fue una aportación de los empresarios buena, que aumentaron el porcentaje de su cuota, pero de todas formas no alcanza para que cuando una persona se jubile reciba el 100% de su salario. Por eso estamos proponiendo crear este fondo compensatorio para que todo el que se jubile reciba su salario completo. Es algo bueno, pues, pero estos no sé qué les está pasando. Sí, además, pero comisiones y a intereses, porque ellos tienen el dinero, entonces suda ese dinero. Y aparte sobre la comisión por el manejo. ¿Cómo está la tasa de interés? Por otras razones, pero… El aeropuerto de Texcoco lo estaban financiando con el dinero de Afores. Sí. Y había fondos para financiar… Sí. Con las Afores, ¿no? Y sí. Entonces ellos sí lo usan. Sí. Y nosotros no estamos usando nada de Afores. Sí. Nada, absolutamente. Eso que quede claro. El hospital de Ticul también se estaba financiando, el que ya tiene el seguro social, se estaba financiando con sí, recursos de los Afores. Sí. Bueno, ya nada más por último, señor presidente, es un comentario, no es pregunta. Ahora que fui a cubrir lo del eclipse a Mazatlán, estuve con las bandas de sinaloenses que están ahí y están muy agradecidos con usted, porque habló de esto en la mañanera y eso abrió para llegar a un arreglo con los empresarios hoteleros, con la gente que va a descansar y los que se van a divertir, y poner reglamentos y estaban muy, muy contentos con usted, le hicieron unas camisas de las bandas, pero no se las pudieron dar, pero pues otra vez que vaya a Mazatlán, lo que se la den. Esta. Sí, no, y también… Pues nosotros estamos muy contentos con todo el apoyo que hemos recibido de la gente de Sinaloa, en especial ahí en Mazatlán. Y esto de las bandas musicales, pues es una tradición. Si alguien hace una fiesta, cualquier persona, incluso gente de pocos recursos, van reuniendo sus fondos y logra conseguir fondos para que haya una banda, esa es fiesta. O sea, un cumpleaños, cualquier festividad. Es como las fiestas de los pueblos, las fiestas en Xochimilco, las fiestas en Tláhuac, las fiestas en Oaxaca. ¿Sí? Uno llega de noche en un avión a la Ciudad de México, ¿sí?, y ve uno en distintos pueblos cuando hay fiesta. ¿Sí? Las luces artificiales, los fuegos pirotécnicos en los pueblos, pero casi aquí en el centro. Eso es parte, pues, de nuestras tradiciones, de nuestra costumbre.
Además, mucha gente, en el caso de los músicos, pues se buscan así la vida. Y la mayoría de los empresarios del turismo en Mazatlán no están inconformes. Esto salió ahí de alguien que pensó, pues, y hay que respetarlo, de que se tenía que ir por la música más exquisita, ¿no? Pues la música de los pueblos es importantísima. Ya estamos buscando, ya estamos viendo, porque ya va a ser el último grito que me corresponde de independencia, el día 15, y va a ser de bandas, pero queremos banda de Oaxaca primero, la de Oaxaca. Ahí están bandas de lo mejor. Luego queremos algo que tenga que ver con mariachi. Sí. Y quiero a una familia que canta, y que canta bien. Y luego hay una banda que de una vez la. Ahora me voy a acordar porque son de Sinaloa precisamente. MS. Aprovecho para decirles, nada más, no se vayan a pasar, no vayan a querer rayarse, pero aprovecho para decirles que los invitamos, porque se han portado muy solidarios, muy fraternos. Entonces, va a ser México. México, completamente, musical. Y sí van a estar las bandas de música de México. Ayer, ¿por qué no pones un? Con eso terminamos, ¿no? Vamos a cenar. Nada más así poquitito de Tlayacapa. La sí, nada más. A ver tú. Tú, reina, gracias. Tú eres de casa. Señor presidente, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Vanessa Ock, trabajo en Noticias Telemundo y tengo dos preguntas para usted. La primera, el lema de su gobierno, la consigna de su gobierno fue desde un principio, por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, usted le ha fallado a esta población en algo vital, algo que está en la constitución de su país incluso, y es el derecho al agua. Según la CONAGUA, que es la entidad que regula el agua aquí en su país, más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Según la INEGI, más de 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Y estas poblaciones son las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, los más vulnerables, a los que usted le prometió prioridad. ¿Por qué no trabajo para ellos en este caso? Bueno, no se trata de polemizar, nada más decirte que si de algo me siento orgulloso es de haber participado, contribuido junto a muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres, a reducir la pobreza en México, como nunca se había visto en décadas. Ojalá y puedas conocer la información del INEGI, que es el organismo de las estadísticas. Entonces, te vas a encontrar que a pesar de la pandemia y de problemas externos, México redujo el número de pobres
en 5 millones de personas. 5 millones de personas. Y otra cosa que me llena de orgullo, se redujo la desigualdad, como no sucedía en décadas. Y esto tiene que ver, pues, con lo esencial, porque si se reduce la pobreza, quiere decir que la gente tiene mejores ingresos, mejor alimentación, acceso al agua y a otros satisfactores. Pero respetamos tu planteamiento, tu visión. Señor presidente, es que no es, es algo personal. Esos son los datos de la CONAGUA, de su gobierno, que está diciendo que sí, 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. La CONAGUA dice que pronto pero puede llegar el día que cero. Empezaste hablando, discúlpame, empezaste hablando de la pobreza. Porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua. Sí tienen acceso. Bueno, son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de CONAGUA, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor sí, presidente. Sí, yo con también todo respeto. Estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y esto no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Es que ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos sí, aquí y con ustedes, sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. No, yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de que hace falta. Son las obras donde hay más problemas. Sí. 15 proyectos. Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos. O sea, pero yo tengo otros datos. Y aquí está precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua. El 70% del agua de México está en el sureste, 70%. De aquí para acá. Donde tenemos más problemas es aquí, en la parte central y sobre todo en el norte del país. Y estamos trabajando, por ejemplo, terminamos un acueducto
en Monterrey. Lo hicimos en un año. Hace dos años hubo una crisis, una sequía que afectó en toda la zona metropolitana de Monterrey. Y en un año le dimos un abasto adicional de agua a Monterrey de 5,000 litros por segundo. Y hoy ya tienen agua, van a tener agua para 6-8 años hacia adelante. Con una obra que hicimos en coordinación con el gobierno del estado, con una inversión de 15,000 millones de pesos. Nada más para entendernos, esto no lo hacen en Estados Unidos. O sea, en un año, un acueducto de 100 kilómetros para llevar agua de una presa a una ciudad de Estados Unidos, llevarle 5,000 litros por segundo, no lo hacen. Presidente, disculpe. Y nosotros, pero además de hemos hecho como 5 obras así, en los pueblos yaquis, que son de los pueblos más pobres de Sonora. Acabamos de hacer un acueducto igual de 300 kilómetros para llevar agua a todos los pueblos de la cultura yaqui. Puedes ir a verlo. Te estoy hablando de los yaquis, ¿sí? El pueblo más pobre, más reprimido, ¿sí?, históricamente en el país, que los querían desaparecer en la época de la dictadura de Porfirio Díaz, asesinaron a 15,000 para quitarles sus tierras y su agua. Entonces, pero nos llevaría aquí bastante tiempo polemizar sobre esto. Por eso me fui a un dato en lo general, a decirte, me siento muy orgulloso, ¿por qué no pones el dato de, aquí está, los pueblos yaquis? Pero ¿por qué no pones el dato sobre pobreza? ¿Cómo se ha comportado la pobreza en México? Señor presidente, entiendo lo que usted me está diciendo, pero usted dice que usted no tiene un problema de agua en México. Sí. Ah, ok. México está atravesando una sequía severa. Sí, sí, sí. Sí, pero… Y si más de la mitad de sus habitantes no tienen acceso a agua todos los días, es un problema grave. Sí, pero porque se ha dejado pasar mucho tiempo el problema, no se ha atendido. Estamos avanzando bastante, bastante, bastante. Pero no es la mitad, son 21 millones. Perdón que me meto. No, pero no, pero no se trata de eso. Se trata de aclarar, ¿no?, las cosas. Entonces, decir que estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a los pobres. Es que tú comenzaste diciendo de que yo incumplí con mi compromiso de atender a los pobres, y no. Bueno, cuando estamos investigando sobre el agua, esas comunidades, las más vulnerables, son las que menos tienen acceso al agua. Ojalá y nos invites para ir juntos, y te acompañaría. Sí, no te van a llevar a donde nosotros queremos. Vamos a ir donde tú digas, pero nada más que vaya contigo o que puedas entrevistar
al director de la Comisión del Agua, al ingeniero Germán Martínez, y que él te informe de todo lo que se está haciendo, dónde tenemos más problemas de escasez de agua. Te puedo decir, imagínate el problema de agua en la laguna del estado de Durango y de Coahuila. Ahí hubo una sobreexplotación de los acuíferos. En todo México. Y empezaron, ¿sí?, a perforar cada vez con más profundidad hasta que encontraron agua contaminada con arsénico. Y durante mucho tiempo los gobiernos, que antes no eran cuestionados por los medios del extranjero ni por los medios nacionales, con honrosas excepciones, durante muchísimo tiempo lo que hicieron fue instalar en algunos casos plantas de tratamiento de arsénico. Imagínate lo que eso significa, que llegues a una región, a una ciudad, y que sabes que el agua que te estás tomando fue tratada para quitarle el arsénico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un programa que se llama Agua Saludable para la Laguna, para utilizar no agua subterránea, sino agua superficial de unas presas no contaminadas. Es una inversión también como de 15 mil millones de pesos para darle agua a 9 municipios de la laguna. Agua no contaminada con arsénico. Entonces, todo esto podrían explicártelo bien, lo hacemos con mucho gusto para que tengas pues una información amplia, porque no hay texto sin contexto. Pues bien, señor presidente, le tomo la palabra. Me encantaría que usted me acompañara y poder dar todas esas cifras. Yo no, pero Germán sí. Germán sí te acompaña. Perfecto. Y porque sí es un problema a resolver, el problema del agua. Grave. Se tiene que pensar incluso en decretar zonas donde no se permita ya la extracción de agua y orientar, ayer hablábamos de eso, el desarrollo como lo estamos haciendo del país hacia donde hay agua. Sí, sí, en el periodo neoliberal o neoporfirista o de pillaje que padecimos en México hasta el 2018, se fueron buscando trabajo por la crisis económica, lo que no sucede ahora, porque nosotros tenemos menos desempleo que Estados Unidos. México es de los países con menos desempleo en el mundo, casi tenemos empleo pleno. Pero en ese tiempo que no había trabajo, se fueron nada más de Veracruz a trabajar a ciudades fronterizas y a Estados Unidos más de 1 millón de veracruzanos en todo el periodo neoliberal. Resulta que en Veracruz hay agua. Veracruz es como una república, no es un estado, como sucede con otros estados de México, porque tienen de todo, tienen muchos recursos naturales, pero no había oportunidad para la gente. Ahora es distinto. Entonces, están regresando. Bueno, hasta nos están invadiendo, y lo digo de manera fraterna, nos están invadiendo fraternalmente de estadounidenses que se han venido a vivir a México.
pero muchísimos, y son bienvenidos, porque nuestro país está considerado como uno de los países con más cultura en el mundo, y es uno de los países con más felicidad de su gente, y en toda América es el segundo país con el gobierno más confiable. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Entonces, esto, a ver, ¿por qué no? 96% tiene agua de, sí, de los mexicanos. Eso es el INEGI. Sí, sí, yo tengo, sí, ese dato. Pero no nos vamos a meter a eso. Pero sí, me interesa la de pobreza. Además, me da oportunidad porque si no me acusarían en el INE que estoy presumiendo. Mira esto. Esto es, cuando salieron estas cifras, es una encuesta que se hace cada dos años de ingresos gastos, que hace el INEGI. Por ejemplo, este año van a levantar en julio la que van a dar a conocer en la, pero la dan a conocer un año después. La van a dar a conocer el 25, en julio del 25. Esta la levantaron en 22 y la dieron a conocer en julio del 23. Estaba pasando la pandemia. Yo por eso creo que la del 25, que van a levantar este año, en julio, va a ser mejor todavía, porque los programas de bienestar han habido cambios muy importantes. Antes se atendía a los de arriba, a los potentados, y había mucha corrupción, se robaban el dinero. Y ahora la estrategia es distinta, ya no aplicamos la llamada política neoliberal, ahora se atiende a la gente de abajo hacia arriba. Somos 35 millones de hogares en México, 35 millones de familias, 32 millones de los 35 reciben de manera directa cuando menos un apoyo, un programa de bienestar, una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Eso no sucedía. Al pueblo no le llegaba nada. Solo iban a ver a la gente, sobre todo a los pobres, cuando necesitaban los votos, a repartir migajas, dádivas, despensas, materiales de construcción, incluso dinero en efectivo. Traficaban con la pobreza de la gente. Eso ya cambió. Y nos da mucho gusto y nos llena de orgullo. Entonces, esto pues es lo más importante de todo. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Pues, por cierto, sé de Telemundo porque ayer me sucedió algo. ¿Qué pasó? Mire, ahora con lo de Ecuador, pues todos los gobiernos, ¿no?, y los pueblos de América se han portado muy bien, y el gobierno estadounidense, después de una declaración, vamos a decir, poco definida, ambigua, cuando les mandamos información, yo le mandé información directa al presidente Biden con un video de cómo allanaron, de cómo tomaron, asaltaron nuestra embajada, ya la respuesta fue distinta. Ayer o antier, ayer,
respondió el asesor de seguridad, Sullivan. El jefe de gabinete. Jefe de gabinete de seguridad del presidente Biden, ya condenando no los hechos, porque como no tienen allá un gobierno monolítico, pues en ningún lugar hay un gobierno monolítico, sí, siempre hay posturas distintas. Entiendo que el Departamento de Estado tiene una postura, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca. Entonces yo quería que el presidente Biden conociera lo que pasó, lo que sucedió. Y ya había el Departamento de Estado fijado una postura, pero en esos términos, bastante indefinida. Y ya la de ayer fue una postura muy definida, que le agradecemos mucho al presidente Biden y de manera especial al señor Sullivan, porque lo ameritaba. Porque más somos pueblos vecinos, hermanos, socios, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y todos los pueblos de América solidarizándose, presidentes hablando conmigo, expresando su apoyo. Entonces, ya ayer resuelve Estados Unidos apoyar de manera más firme y clara. Pero ayer mismo en la noche, de repente me dice Laura, me dice, mire lo que hay, una supuesta declaración en Telemundo, sí, por eso me acordé, del ministro de Defensa de Estados Unidos. ¿Por qué no la pones? Y me la está leyendo a las 7 de la noche. Eso fue el mediodía, ¿no? Me está leyendo a las 7, 8 de la noche. Para que andemos con cuidado. ¿Sí? Hay un dicho en mi tierra, en mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque se puede uno espinar. Pero miren, ¿por qué no lees la nota? Fíjense lo que decía. Bueno, era una nota. Perdón. Supuestamente, a ver, ya, por favor. Ok, es una nota que circuló en WhatsApp atribuyéndole a Telemundo el origen, que es una supuesta declaración del ministro de Defensa de Estados Unidos. El ministro de Defensa de Estados Unidos felicitando supuestamente al gobierno del presidente Noboa por haber tomado la embajada nuestra, y se la atribuían a Telemundo. Sí. Y esta es la nota de Telemundo desmintiendo que ellos no publicaron, sí, esta información. ¿Por qué no pones lo que decían? La nota, la falsa. La falsa, fíjense la falsa. A ver si no le suena bastante apegada al pensamiento conservador y quién sabe quién es. Son estos duendes, ¿eh? Pero todo esto hay. Me la estaban leyendo y le dije no, porque me la mandó el embajador. ¿Quién? Me la mandó el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gives, preocupadísimo. Pero ¿cómo un secretario de Defensa va a contradecir la postura de un presidente? ¿La tienes? Es que no,
Señor presidente, pero ahí precisamente en el artículo está diciendo claramente que Noticias Telemundo no publicó eso, no, y que no, es falso. No, a lo que me refiero es pura casualidad. Okay. O sea, no, yo no estoy culpando a Telemundo. Yo lo que estoy diciendo es que ayer me pasó esto. Okay. Sí, no, para nada. O sea, usaron a Telemundo donde supuestamente el secretario de la Defensa del gobierno de Estados Unidos había declarado de que felicitaba al presidente Noboa por el asalto a nuestra embajada. Y pero le estoy hablando de que el embajador nuestro en Venezuela, que es una gente seria, Leopoldo de Gives, preocupado, porque eso estaba en las redes, me mandó el documento. Cuando me lo están leyendo, digo, no, no es cierto. No puede ser cierto. Y sí, al rato ya, ahí está. Esto es lo que circuló en WhatsApp, que es falso, que no es de Telemundo, pero que se le atribuye a Telemundo. Y le pone Noticias Telemundo, que no es. Dice, conflicto diplomático Ecuador-México, fechado en Estados Unidos. Dice, el ministro de Defensa, Lloyd Austin, hoy hizo un paréntesis en una junta gubernamental y se refirió al tema diplomático que ejercen las embajadas. Estos recintos no están autorizados a recibir delincuentes, criminales, narcotraficantes, prófugos por desfalcos constitucionales y comerciales, afirmó Austin. Lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador es un aviso para el mundo que un recinto diplomático no es guarida para este tipo de antisociales. Ecuador, comandado por su presidente Noboa, ha tenido la valentía de mostrar a todo el mundo que no hay sitio donde puedan esconderse los delincuentes. La incursión en la Embajada mexicana y su negativa de no entregar al expresidente Glass, quien tiene cargos de todo tipo, y no obedecer las normas diplomáticas, dejará grandes cambios en la política corrupta de muchas embajadas. La próxima semana me reuniré con el presidente Biden y expondré el tema de Ecuador y su decisión de irrumpir en la Embajada de México, y capturar a un prófugo solicitado, narcodelincuente político que ha desfalcado las arcas de su país y que pretendía huir a México, situación que Noboa ha frenado y ha puesto ejemplo y sobreaviso al mundo entero que las embajadas son recintos diplomáticos y no hotel con seguridad para antisociales, subrayó el ministro de Defensa de los Estados Unidos, lo cual es falso. ¿Y usaron a Telemundo? Pues estamos en una época muy difícil cuando hay que verdaderamente verificar de dónde viene la información. Fíjense, sí, cómo tenemos que estar a las vivas. Así es. Así es. Y señor presidente, lo último que le quería preguntar, hace unas semanas un equipo de Noticias Telemundo de aquí de México viajó a la Riviera Maya y visitaron los cenotes y el proyecto del Tren Maya, y ellos se dieron cuenta del momento, grabaron el momento en que uno de estos pilotes de hierro rompía todo este ecosistema tan sensible y único de los cenotes y llegaba hasta el agua. Había allí una persona experta en agua y experta en cenotes que midió los niveles del agua y constató que no es como usted dice, que estos pilotes de hierro están recubiertos con un material para proteger este ecosistema súper sensible, sino que había óxido que está llegando al acuífero, al nivel subterráneo del agua. Entonces, la pregunta es, este es el legado ambiental de su gobierno, o sea, hay por lo menos 122 cenotes que están afectados por la construcción del Tren Maya. ¿Por qué no protegió la naturaleza como usted dijo que lo iba a hacer al principio de su gobierno? Lo estamos haciendo, estamos protegiendo. Ese hecho tuvo que ver con un accidente que estamos remediando. Esto que dice, ya tenemos una solución de remediación a ese sitio, es un solo caso. ¿Y cuál es la solución, presidente? La solución es limpiar, porque si se desprendió concreto y se están limpiando todo el sitio. Estamos trabajando en eso con especialistas
para remediar la situación y procurar que eso no vuelva a pasar. Es un solo asunto, un solo caso. Pero es lo mismo. Ustedes, con todo respeto, y sobre todo quienes están detrás de estas denuncias pseudoambientalistas, que no nos ven con buenos ojos, porque ellos pertenecen al bloque conservador al que nosotros enfrentamos, ven nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Por ejemplo, no vieron, tú sí, porque aquí estabas, lo que estábamos mostrando, lo que hizo una empresa estadounidense, ahí cerca, como a 10 kilómetros, lo que ha venido haciendo de manera impune una empresa estadounidense que se lleva, imagínate esos cenotes, estamos hablando de un solo sitio que estamos remediando, pero imagínate muchos que los utilizan, todo lo que extraen, utilizan toda esa superficie como banco de material y se llevan todo ese material en barco para arreglar las calles y las carreteras de Estados Unidos. O sea, ¿cómo destruyen el paraíso impunemente? No tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Al contrario, este gobierno es el que más superficie, zonas protegidas ha decretado en toda la historia del país. En primer lugar, en proteger la naturaleza. No hay ningún gobierno, ni Estados Unidos, que destine tanto presupuesto. Y no te reto, quiero nada más que lo constates, ¿sí?, a la siembra de árboles. Nosotros estamos sembrando 1,000 millones de árboles. Nosotros destinamos 2,800 millones de dólares cada año para apoyar a 450,000 campesinos sembradores para que cultiven sus tierras con árboles maderables y frutales. Eso no lo hace ningún gobierno en el mundo, y te subrayo, no lo hace en Estados Unidos. Entonces, te voy a mostrar lo que hacía la empresa Vulcan, y esto no lo veían ustedes, ni los ambientalistas, ni nadie. Mira esto. A ver si hay. Bueno, este es el barco. En este barco, este es el Caribe. En este barco se llevaba toda la piedra, todo el material extraído de esa región que les preocupa a ustedes. Síguele. Miren lo que hacían. Eso es una barbaridad, señor presidente, y le prometo que nosotros vamos a investigarlo. Ojalá. Y reportarlo si es el caso. Para. Es cómo destruir el paraíso. Sí.
es esto. Son 2,000 hectáreas. Y tenemos una denuncia presentada. Y estamos seguros que muchos, por esta denuncia que presentamos, están ayudando a pseudoambientalistas vinculados con grupos de derecha o conservadores de México para ponernos en igualdad de circunstancias, nada más que no somos iguales. Bueno, señor presidente, el daño a los celotes es irreversible. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su tiempo, a ti. Gracias por la oportunidad. Y queda abierta la invitación. Bueno, a desayunar.